hay portales llenos de datasets, llenos de base de datos, de todo, tienen de agroindustria, todos generados por el propio gobierno. Y todos esos portales de datos abiertos tienen distintas bases, distintos datasets con los que ustedes pueden trabajar y utilizar como fuente de información primaria. Ustedes mismos pueden ir armando su base cuando no existe. No es solo ir y buscarla y ya está. A veces la tienen que construir ustedes. Lo que hicimos fue, a través de la tecnología, de alguna forma simular, ver cómo se conectaba este sitio web al servidor del gobierno y crear un proceso a través de programación que simule esta conexión al servidor. Y así obtuvimos todos los datos que aparecían en la página web de precios claros, es lo que ya se veía, ¿entienden? De alguna forma lo único que hicimos fue recopilarla. Pero ahora, ¿qué pasa? Este proceso lo corremos muchas veces al día. Y entonces, no solo tenemos la información de hoy, sino que tenemos la de ayer y la de anteayer, y vemos